¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de independencia de México, la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto dio a conocer en la mañanera que de diciembre del 2018 a la fecha se han repatriado 5.149 bienes arqueológicos que se encontraban fuera de nuestro país. El Gobierno de México, como nunca antes, tiene entre sus prioridades la protección y conservación de la diversidad, la memoria y el patrimonio cultural del país. Es contundente el apoyo y compromiso del Presidente de la República, del Gabinete y de la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y para trabajar en la recuperación del patrimonio que se encuentra fuera de nuestras fronteras. Asimismo, para continuar con los hallazgos arqueológicos que tantas buenas noticias nos han dado recientemente. La historia está emergiendo, hablando con voz jubilosa y resistente. La restitución de piezas extraídas ilegalmente representa un esfuerzo sin precedente de la diplomacia cultural de México, con un extraordinario trabajo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura a través del INAH, las embajadas y representaciones de México en otros países. De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5.746 bienes, de los cuales 5.149 son bienes arqueológicos y 597 históricos. En los últimos días hemos sido testigos de casos particulares. Este 16 de septiembre estábamos en pleno desfile militar y como regalo de independencia nos llamaron de Italia para informarnos que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. 8 piezas ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación a nuestro país, un acto sin precedente. Estamos muy agradecidos con la unidad de Carabinieri para la tutela del patrimonio cultural, representados aquí por el general Ricardi. Con ellos hemos repatriado ya 633 piezas. El pasado viernes llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos. Recordamos al mayor Lanfranco, al general Stefano Carella, por supuesto al general Claudio Vincelli y al comandante general de los Carabinieri, Giovanni Nistri. Agradecemos también el papel fundamental que tuvo el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, que dio aviso oportuno de esta ilegalidad y, por supuesto, al embajador de Italia en México, embajador de Chiara. Un gusto tenerlo aquí. México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon. Es el caso de la ratificación de la Convención UNIDROIT que está en el Senado. Estos esfuerzos nacionales e internacionales rendirán frutos para que no se repitan casos como el que recientemente ocurrió en Alemania, una subasta donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico realizada en Múnich, Alemania, contra la que nos pronunciamos enérgicamente e interpusimos una denuncia correspondiente. Si bien la subasta se realizó, resultó un fracaso comercial, por lo que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano. Agradezco la intervención de nuestro embajador Francisco Quiroga, que desde el primer minuto tomó cartas en el asunto. México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo. No se puede adquirir en una subasta. El patrimonio cultural no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones que no solo son ilegales, sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. No se puede amar lo que no se conoce. Con ese espíritu se construyó la grandeza de México, magna exposición donde podrán admirarse más de 1.500 piezas, de las cuales más de 900 son vistas por primera vez, provenientes del extranjero en traslados temporales o de bodegas, de resguardos y de comisos. Esta magna
exposición sucede en dos sedes, en el emblemático edificio de la Secretaría de Educación Pública, el Salón Iberoamericano, y en el Museo Nacional de Antropología. Se representa todo México, desde el periodo preclásico hasta el siglo XX, mostrando aquí que la historia de este país no inició apenas hace 500 años. Entre los objetos que podemos observar están las réplicas de códices donadas recientemente por el Vaticano, la gobernanta huasteca, escultura femenina que nos recuerda el papel relevante de la cultura madre, hallada por un campesino de Amajac, Veracruz, el primer día de este año de conmemoraciones, las estelas mayas de la mar que se reúnen por primera vez en su tríptico, las urnas de Chiapas que también por primera vez están juntas, la guerrera águila de Tehuacán y cientos de piezas más de todas las regiones del país. No es casualidad que las raíces vivas de México estén emergiendo para reconocerse por una civilización que nunca fue vencida, sino que resiste con dignidad y fuerza. Entre todos, autoridades, comunidades, especialistas, seguiremos cuidando, reconociendo, amando y protegiendo los símbolos del patrimonio que nos da identidad a través de gestiones diplomáticas del más alto nivel y que derivan en la posibilidad de que familias mexicanas conozcan lo que no podrían ver si no viajaran a otro continente. Todo esto es posible por el interés y apoyo del presidente de la República y por las gestiones diplomáticas del más alto nivel, encabezadas por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quien reconocemos su enorme liderazgo e interés incondicional por llevar a buen puerto este esfuerzo. Quiero destacar y agradecer la respuesta colaborativa y generosa de algunos de los museos más importantes del mundo y gobiernos extranjeros, así como de los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Relaciones Exteriores, de Memoria Histórica, que se han volcado en este esfuerzo. Invitamos a todas las familias de México a conocer esta magna exposición que el presidente de la República inaugurará el día de hoy. Gracias y buenos días. Tenemos un video que sí nos ayudan a proyectar. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón, deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y hasta la próxima.